continúa en el uso de la palabra el señor senador por Santa Fe. ¿Cómo se explica esta monstruosidad? Y bien, señores, por doloroso que resulte, aquí está la explicación. Entre enero y agosto de 1934, el frigorífico Swift de Rosario compró al señor ministro de Agricultura y a una compañía vinculada al señor ministro de Agricultura 569 novillos que fueron clasificados y pagados como carne de primera calidad. De esos 569 novillos, solo el 23% fue exportado como carne de primera calidad. El resto fue destinado a conserva y congelamiento. La discriminación efectuada contra los pequeños ganaderos opera ahora al revés, en beneficio del señor ministro de Agricultura, que niega favorecer a los frigoríficos ingleses. Yo soy un hombre honorable. ¡Alcahuete mentiroso! ¡Defensor patria! ¡Viva de la Torre! Llego como asustada, no sé con qué pesar, temblándole las manos, con fe se persinó. ¡Es bárbaro! Sacó un ramo de azahar, junto a unas muletas, de la Virgen dejó, le dijo que era enferma, y solo le rogaba, pidiendo por su hijito, que no quería morir. ¿Qué me van a hacer? ¿Y? ¿Cantás vos o canta Magaldi? ¿Querés cantar? Yo ya les dije todo lo que sabía. Bueno. Subí eso. Ponele la tapa. Sigo mirando fija la imagen de la Virgen. Si quieres hablar, haceme seña. Todo lo que lloró, después avergonzada, miraba todo. Dale abajo. Como si adivinaran tu amarga confesión. Igual siguió rogando, sin condenada, y allí crucificada, con sus manos quedó. Pero después su brazo abrió desesperada, cuando y que llorando volví a la traición. Déjenlo. Te sacaste el gusto, ¿eh? Que se vaya. Pero mejor no vuelvas por el frigorífico. Vas a tener que conseguirte otro laburo. La señora era muy buena. Una vez me acuerdo que me regaló un vestido. Lindo era. Poco pasado de moda.
La hija también. Era una linda chica la hija. Y el señor... no sé si yo tengo derecho a hablar de la gente, pero... una vez me contaron que el señor tenía muchos amigos en el gobierno. Y yo necesitaba ayuda. Y le pedí. Permiso, señora. Pasa. ¿No tiene nada para que le lave? Hoy no. Para mañana te junto todo. ¿No está su marido? ¿Para qué lo querés? Está en el baño. No, no importa, no importa. Me dijeron que el señor Valdés tiene muchos amigos en el gobierno. Imagínate. Él fue comisario en la provincia. Y ahora le están por dar un puesto más alto todavía. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Mi marido trabaja en el frigorífico Anglo, señora. Y es un buen hombre. ¿Y? Y se lo llevó la policía. Y él no hizo nada. La policía no se lleva a los que no hacen nada. No sé, señora, no sé. Pero no me dejan verlo, no sé dónde está. Si el señor Valdés pudiera hacer algo, señora. A Ramón no le gusta meterse en este tipo de cosas. Justo él que fue policía. Pero bueno, tranquilízate. Yo le voy a hablar. Y seguro que si puede hacer algo. ¿Usted cree que...? Acuérdese, ¿eh? ¿Y qué mierda quiere esta? Pobre Juanita. El marido cayó preso y no sabe nada de él. ¿Vos no podrás hacer algo? Se me está haciendo tardísimo. ¿Podrás hacer algo? Cuando te reincorporen, vas a tener que ponerme una sirvienta. Mira. Mira cómo tengo las manos, todas arruinadas. Estoy cuidándolo a don Alberto. Tiene muchos enemigos, ¿sabes? La verdad es que me asombra todo lo que ha pasado. Siempre lo tuve por un pobre tipo. Muy leal al Partido Conservador, eso sí. Bueno, pero nada más que una especie de mandadero de la gente del comité de la provincia. Yo no lo hubiese creído capaz de matar una mosca. Esto es bárbaro. Uno se siente distinto, fuerte, seguro de sí mismo. ¿Usted no lo probó? ¿Eh? ¿Qué me dice, doctor? No. Imposible, Valdés. ¿Usted sabe que desde principio de año rige una ordenanza municipal que prohíbe la instalación de nuevas casas de tolerancia? Pero esta está desde hace rato, doctor. Pero hay toda una campaña de defensa de la moralidad.